Primeramente, él es el único entrenador histórico hispano del circo. Se llama Taba Maluenda. Tabayara Maluenda o Taba, como le dicen de cariño. Taba. Mi amigo Taba. Tabayara Maluenda. Taba. El entrenador de animales, según muchos opinan, más carismático del mundo. Yo feliz pensando que iban a traer un elefante, un caballo, que iban a traer un tigre, pero no, ha venido, estaba solo. Aquí tengo un tigrito pequeño, si lo quieres ver de cerca. Cuéntame, ¿qué tan difícil es domesticar este tipo de animales? Bueno, difícil es tener la pasión para criar este arte de domar animales, ¿no? Que la palabra no es domar, yo entreno animales, porque yo no los domo. Cuando ellos tienen su instinto salvaje, su instinto agresivo, cuando necesitan tenerlo, yo los entreno a que ellos hagan ejercicios, los cuales ellos tienen las condiciones día a día que yo les voy viendo para que me las demuestren, ¿no? El secreto de entrenar animales es pasión por lo que haces, amar tus animales y repetición. Muchísimas gracias, Taba. Hablando seriamente, todos los animales tienen diferente tipo de personalidad, los cuales tú tienes que tener personas adecuadas para cada tipo de animales. No cualquiera tiene el don, por ejemplo, para entrenar un elefante, para entrenar un caballo, para entrenar un tigre. No, he tenido varios accidentes, gracias a Dios ninguno ha sido de un grado de peligrosidad, pero tengo alrededor de 200 cicatrices, puntos. Oye, ¿tú me quieres que tú me puedas entrenar a mis perritos aquí? Y, por ejemplo, entrenar a esta silla que a veces se pone un poquito belicosa. ¿No puedes creer que eso es uno de los animales más difíciles de entrenar? ¿Más difícil que la cebra?